Bienvenidos una vez más a en Simple, la pizarra de pizarra aquí en Agricultura, como todos los días domingo por supuesto a esta hora eh, vamos en simultáneo en Agricultura 92.1 y también en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy tenemos una gran invitada en la recta final hacia... El plebiscito constitucional del próximo día domingo. Nosotros no tengo claro qué va a pasar con nosotros, pero si vamos el domingo o el lunes, pero hay... tenemos que votar. Bueno, eso sí, es, eso es a Don Pedro, ¿cómo le va? Para que saluda a su Grey. ¿Cómo estás, Eugenio? Un saludo a todos los que nos están acompañando hoy día. Muchas gracias por la sintonía, por, por acompañarnos hay que votar el próximo domingo y es obligatorio ya hay una multa y la multa no es baja es, es, es importante así son que, casi 200 ha, lucas hágase el rato y vaya lo que usted quiera y vamos a tratar acá de, de informarlo para que usted vaya a votar en forma informada pero es obligatorio ir a votar algunos más fanáticos vamos a estar apoderados vamos a estar defendiendo votos en la mesa pero pero usted vaya a votar es un, un deber mínimo que tiene que hacer como ciudadano son casi 200 lucas la multa no deja de ser es, un, es carita, un tema así que es es, eso de no que me da la tita, no no no, 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 y, aparte, no porque... y aparte que ahora la mayoría de las personas tienen su local de votación cerca de la casa, así que es más fácil. Exactamente. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de este tema, las últimas dudas, las últimas consultas que hay respecto de, de, de lo que hay eh, en el nuevo texto constitucional que va a ser plebiscitado, fundamentalmente en las materias que a nosotros nos inquietan mucho, que son el tema de la seguridad social, por supuesto, el tema de las pensiones. Hoy nos acompaña eh, ella, es cientista política, es magíster en gestión de, de gobierno, fue jefa de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Sexpress. Fuiste jefa de gabinete presiden del presidente de la Cámara de Diputados también, ¿eh? Diego Paulson, increíble. Bueno, aquí están con nosotros Constanza Castillo, Constanza muchas gracias investigadora además del Instituto de Libertad para tenerla. Muchas gracias por la invitación, no, muy contenta. Bueno, gracias por acompañarnos hoy día, porque mira estamos una semana al plebiscito y aquí la Así idea es. nuestra es informar, porque uno ve muchas cosas, algunas que son ciertas, otras no, en redes sociales. Entonces vamos a ir aclarando algunas de estas dudas para que los, quienes nos están acompañando puedan votar en forma informada. Primera pregunta. Hoy tenemos una constitución vigente. Así es. Y tenemos que votar a favor o no del texto que nos... ¿Por qué es mejor, a tu juicio, este texto que nos están proponiendo respecto a lo que está vigente hoy día? Bueno, eh, hay muchos temas que, que abarcar, digamos que los vamos a conversar durante esta hora, uh -huh. pero yo creo que el principal tema es la reforma al sistema político. Yeah. Eh, creo que tenemos una oportunidad única uh -huh. para. Para hacer mejoras en nuestro sistema político, que claramente no está dando el ancho, eh, donde todos sabemos que es muy difícil que las partes incumbentes puedan tener incentivos para el día de mañana poder ellos mismos hacer esos cambios o autorregulaciones. Ahora, perdona, para, para que expliquemos aún más en simple la gente, Así cuando es. hablamos de sistema político, estamos hablando de cómo se gobierna, Así de es. cómo se hacen las leyes y cómo se interpretan las leyes. Y hoy día, hoy día eso está entrampado, está enredado. Y lo que tú dices es que el nuevo texto constitucional resuelve ese problema. Así es. Hoy día tenemos, como vemos en las noticias, eh, tenemos dos poderes, el Congreso por una parte, el Gobierno por otra parte, y el sistema está diseñado para que no existan muchos incentivos a colaborar. Entonces tenemos, y lo hemos visto en los últimos dos, tres gobiernos, gobiernos con minoría parlamentaria, entonces es muy difícil llevar a cabo sus programas de gobiernos, sus iniciativas, las políticas públicas al fin y al cabo. Lo hemos visto con las reformas de pensiones, reformas tributarias, que acá... Don Pedro no, lo, lo ha tocó, vivido en carne propia. No tengo tocó sufrir de ese tema, sí. Eh, entonces, lo que viene a hacer este, este nuevo texto constitucional es hacer mejoras para que haya más coordinación, para que haya más cooperación. Y además se hace cargo de un tema muy importante, que es poco sexy, pero muy importante, que es la fragmentación dentro del Congreso. Hoy ya tenemos 21 partidos dentro del Congreso, lo que hace muy difícil llegar a acuerdos, negociar, porque tenés demasiados actores sobre la mesa. Pero sabes que no es tan menos lo que mencionas, porque si uno ve la encuesta, una de las cosas que a la gente más le molesta, o lo voy a plantear desde otro punto de vista, que más acepta y lo que más considera importante es precisamente el que no existan por ejemplo parlamentarios que sean elegidos con el 1%. Así es. Que son parlamentarios que no tienen una representatividad mayor, que representan quizá un nicho muy puntual y que, bueno, es un voto en el parlamento, y es un voto en el parlamento que muchas veces por A B o C motivo se opone o A B o C motivo, también termina sumándose. Entonces, es un voto demasiado demasiado voluble e impredecible, no inserto quizá dentro de una visión global del país. Bueno, este, este, efectivamente, tienes toda la razón y este texto de, de nueva constitución persigue un poco poder empoderar a los partidos políticos y a las coaliciones de, de gobierno y oposición para que puedan eh, tener mayor coordinación dentro del Congreso. Entonces, por ejemplo, eh, se evita que lleguen parlamentarios del 1% al Congreso. Otra norma que se hace, que es muy importante, es que todo parlamentario que decide... Salir electo por un partido político uh -huh. y después vemos que en el Congreso renuncian al partido político y deciden armar otro o quedarse como pasó independiente. Este efectivamente. Sí. Hay algunos que, que no, se, no logran ser entendidos en ningún partido, probablemente el problema es el Y van no dando votes, sí, claro, efectivamente. Eh, hay uno que ya llama por tres. ¿no? Ya, coleccionando. No, hay muchos casos. Sí, sí, Entonces, la, la nueva propuesta lo que hace es que esa persona pierde el escaño. Uh -huh. Para efectivamente evitar lo que se llama el travestismo político o el discolaje el discolaje que eh, al final es la utilización de los partidos políticos entonces estamos intentando dotarlo de una línea programática que efectivamente esté a disposición del sistema político sí. para sacar políticos. ahora perdón déjame déjame verlo desde desde de hacer el abogado del diablo en este caso Porque mucha gente dice ya fantástica ese, ese tema pero dos cosas uno se parece mucho al sistema binominal y dos eh, que empoderan exceso a los partidos políticos, que son instituciones que tienen una credibilidad muy baja según, según las encuestas. ¿Por qué es bueno empoderar a los partidos políticos hoy día? Bueno, porque es la institucionalidad que sustenta el sistema democrático. O sea, nosotros hoy día vivimos en una democracia representativa y por tanto necesitas instituciones fuertes, empoderadas para poder hacer ese tránsito entre la ciudadanía y las decisiones políticas. Ahora, ¿pero va a haber espacio para los independientes, por ejemplo? Algunos preguntan eso. Sí, por supuesto. No, no cambia la regla respecto a los independientes que existe hoy en día. O sea, pues cualquier independiente que quiera ir a una candidatura es libre de juntar las firmas que hoy día ya existen y, mm. y postularse. Pero eso se parece mucho al sistema actual. Sí, efectivamente. Lo que Los mayores cambios serían se baja el número de, de diputados a elegir en, por distrito. 138 en total. Claro, con la lógica de que el distrito esté más cercano al diputado. Hoy día tenemos distritos que son gigantes, imposibles de abarcar, algunos distritos que tienen 26 comunas, o sea, es muy difícil que el parlamentario efectivamente esté cerca de su gente si son territorios muy extensos, con mucha po po población. población. Se me fue la palabra, gracias. Entonces, esa es una medida. Otra medida se baja el número de parlamentarios. O sea, para... van a quedar oficinas desocupadas en el Congreso, tuvieron que remodelar, no sé cuántas cosas <laughs> para meter a los 155? van a quedar no, ahora. Siempre van a tener un buen uso. Van a tener... claro, y eso es bueno, porque mucha gente que nos está acompañando quiere que haya menos parlamentarios, sobre todo por el tema. Ahora también los partidos van a tener que tener no me acuerdo un 5 o un 4% de votación para seguir existiendo. Y eso hace que muchos partidos de extrema izquierda desaparezcan hoy en día. Ojo que es para ese umbral que es del uh -huh. 5%, que un partido a nivel nacional debe obtener una votación de al menos 5%, uh -huh. pero es para ingresar al Congreso, no es para existir en sí mismo, o sea, no se disuelve el partido. ¿Pero qué significa eso? O sea, si es que yo, yo voy de candidato por un partido, mi partido a nivel nacional no obtuvo ese 5%, aunque yo haya salido electo no llego, o sea, ¿qué implica ese tema? Así es, tú, un partido político para poder acceder a los escaños elegidos... Uh -huh. Tiene que tener al menos un 5% a nivel nacional. ¿Y eso es en la votación respectiva? ¿O sea, entre los diputados, entre los senadores? ¿O, o, se, o hay una elección que te mide ese porcentaje? No, es eh, la lista nacional, por ejemplo, ¿verdad? Renovación Nacional. Lo ¿verdad? que saca Renovación Nacional en todo Chile, en todos sus candidatos, debe, tener, debe ser al menos el 5%. Con la excepción ¿Mm? de si es que tú no cumples el 5%, pero aún así lograste elegir cuatro diputados. Cuatro senadores, uh -huh. ...sí accede al escaño, porque lo que busca esa norma no es como no que los partidos no ingresen, sino que es que ingresen fuerzas con representación nacional. Oh, okay. Entonces se entiende que si tú logras elegir ocho parlamentarios, independiente de que no hayas alcanzado el 5%, eres una fuerza representativa nacional. Sin duda. Entonces por eso igual accedes a, al Congreso, pero escuchado mucho que efectivamente la gente cree que se disuelve el partido y no, es solamente para acceder al escaño en el Congreso. Ya, ahora, mira, esta, esta discusión, y voy a seguir jugando la de abogado al diablo, eh, esta discusión, uno podría decir, bueno, que fantástico, porque esto es una discusión de los políticos, esto es una discusión de la élite. Así es. Ya Los políticos se reparten los cargos y todo ese tema. ¿En qué me cambia la vida a mí eso? ¿En qué me cambia a mí la vida el sistema político? Absolutamente todo. A ver, explícate. El sistema político es lo que permite llevar a cabo políticas públicas, que en el fondo le afecta a la gente directamente. O sea, un buen sistema político te puede hacer que la PGU se apruebe o no se apruebe, que el, las ayudas de, que se dieron en pandemia, el IFE, se aprueben o no se aprueben. Que, que, la... le, que tengamos la reforma de pensiones y se logren los acuerdos o sea, efectivamente, efectivamente o, sea... Sí. o sea esta es una reforma que teóricamente tiende más a generar acuerdos así es o sea al eliminar la fragmentación parlamentaria y al establecer bloques más grandes eso impulsa el acuerdo así es y bueno y hay varias medidas que que son más chiquititas de detalle de ingeniería legislativa, Ajá. que lo que busca es que exista más cooperación entre el Ejecutivo, el gobierno de turno, con el legislativo, con el legislativo. Eh, para que no vaya cada uno, porque el gobierno hoy día es colegislador, entonces es el que produce la, y... la urgencia, la iniciativa uh -huh. exclusiva, entonces se hacen una serie de detalles para que efectivamente esa relación sea más fluida. Que, que también ayudaría a, a la discusión finalmente de, de los proyectos y que puedan, puedan avanzar, como decía Pedro, proyectos sí, importantes. Esos son los cambios a nivel del sistema político que obviamente que el Congreso no se va a autolimitar el día de mañana. O se hace o, o, o sea, aquí en sí, la constitución. Uno decir, Oye, pero esto uno lo podrían sea, hacer ahora. Sí, pero no sabemos. lo podrían hacer sí. con la constitución que existe o con las leyes que existen? ¿Por qué no hacen... No sé, bo, hacen este tema del 5%, lo hacemos la ley y lo resolvemos ahora, o rebajamos los parlamentarios, los 138 lo hacemos ahora. ¿Por qué no? Por qué no? Ay, porque no sea muy iluso, son, son los, Ellos mismos tienen que votarse y, 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 y ponerse más tras porque para seguir Porque son ahí. incumbentes, porque forman parte o sea, del juego y ellos no se van a... O sea, claramente eso se hace ahora en la Constitución o no se hizo, y quedaron Así todos es. los que están hoy día con las la, la misma fragmentación que tenemos hoy día. ya eso es el tema político. Ahora, vayamos a las otras temáticas, en la Constitución abarca muchos temas, es, es una... En materia de derecho al trabajo, eh, ¿dice algo? Y te pregunto el tiro porque a mí me han, me han hecho una pregunta a varias personas que les están diciendo que con este texto se eliminan las indemnizaciones cuando la persona es despedida. Yo he escuchado eso también en muchos sí. lados. ¿Dice falso. eso el texto? A ver. No, completamente falso. Ya. Desafío a quien lo diga que nombre la norma donde, está, donde estaría eso. No, la constitución no se pronuncia al respecto, es un tema legal, de que se puede ver en el Congreso, uh -huh. pero la, la nueva propuesta no hace referencia alguna... A... No, porque la decisión está en el Código del Trabajo, y el Código Así del es. Trabajo sigue estando vigente con todos sus artículos. O sea, Todas no las leyes que hoy día están vigentes siguen estando vigentes con, con la nueva... Sí, pues en materia laboral, ¿qué es lo que asegura el tema del trabajo decente? Que, Así es. Y que eso viene de una definición de la OIT respecto de las condiciones laborales que va a estar, está, va a estar en la constitución. Por eh, primera vez se incluye norma de que no puede haber discriminación arbitraria para un trabajo entre hombre y mujer. Discriminación a, a nivel pega? de remuneración, ¿no? Así es. Perfecto. Y eso también es un avance súper importante que voy a ir después porque también se, se, se dice que esta constitución es contra mujeres. Así Entonces sí, es un, bueno. esa es una de las cosas que vamos a ir a... Después de lo que de, va a hacer, Por supuesto, okey. déjeme, sí. porque aquí Nicolás me mueve las manos y yo, 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 yo <laughs> Bueno, déjeme contarle que AFP Plan Vital fue destacada con la certificación Top Employer como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile. Para AFP Plan Vital este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo confianza y un buen lugar para trabajar. Y suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. A Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl y para los que buscan vivir con la salud impecable, el los Héroes cuentan con beneficios como exámenes médicos desde costo cero y especialidades desde 990 pesos. Conoce todos los beneficios en salud que los Héroes tiene para ti en loseres.cl, Los Héroes Vivir con ganas. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa. Ya estamos. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿Qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la FP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y le invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual. Si sube o baja, dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP, se traduce un número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. Nos vemos. Estamos de vuelta en Simple, La Pizarra de Pizarro en Agricultura, como siempre, aquí todos los días domingo, 92.1, por supuesto, en Radio Agricultura para todo el país, en nuestro canal de YouTube, en simultáneo Agricultura TV. Estamos con la cientista política eh, constanza, Castillo, constanza Castillo, ¿cierto? exactamente. Porque sí. Casi, casi, había otra Constanza. Casi digo Capetillo, no sé por qué me acuerdo. <laughs> con la, exactamente con, eh, con Pedro Pizarro, por supuesto. Estamos dándole una vueltecita final a la propuesta constitucional a una semana del plebiscito. Sí, pues estábamos conversando recién, en materia laboral viene la norma en la Constitución que asegura una igualdad de remuneración entre hombres y mujeres en, 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 en iguales funciones. Y quiero ir a ese tema porque se ha dicho por varias personas que esta sería un texto que iría contra las mujeres o que afectaría a las mujeres. Aquí estamos viendo una norma que uno dice, ¿sabes? esto como que no afecta, por el contrario, esto como que ayuda. ¿Qué más trae este texto constitucional respecto de mujeres que sea importante destacar? Mira, eh, eh, es bien irónico que, que esa sea una de las banderas de la gente que está en contra, porque mm. efectivamente la, la propuesta tiene varios avances en temas de mujeres. Mm -hmm. Uno, lo, lo que tú ya nombrabas, el conocido como igual pega, igual paga. Mm -hmm. eh, hay y eso entiendo, lo impulsó en un comienzo la presidenta Bastete. Así es. Sí, o sea, y es primera vez que está en una constitución de. En un texto de... constitucional, efectivamente. Sí. Eh, hay otras normas, como por ejemplo, que son las más conocidas, en promover el acceso igualitario a las candidaturas del Congreso. Efectivamente, que los partidos tengan que llevar igual número de candidatas mujeres y hombres. ¿Está solamente lo de llevar candidatas o también de cómo resultan electas? Porque eso también generó una cierta discusión Así en su es. momento. También está ¿Ya? como resultan electas. Quedó ¿Ya? finalmente una norma que es transitoria por uh -huh. dos elecciones. O si es que se cumple en la primera, ¿Ya? Eh, que el Congreso tiene que estar equilibrado. 60-40. Ya, pero, o sea, pero en las primeras dos elecciones también va a incidir en el resultado. Después de eso, solamente Así es. en, 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 en candidatos, hombres y mujeres. Así es. Perfecto. Pero se, se hizo con una norma, un poco por, por los resultados que tuvimos en, en las últimas elecciones con tema paridad, que se esto queda delegado una ley que se tiene que tramitar en el Congreso, y el mandato constitucional es que aquella ley debe procurar que no se afecten las primeras mayorías. Eh, distritales en el fondo, como para que no pasen estas algunos casos que hemos conocido que Perfecto. el que sale electo con muchísimos votos que afuera por, por por norma de paridad. Así es. ya yeah. Hay otros temas, por ejemplo, eh, salacuna universal. Ya, yeah, o sea, viene en la constitución algo que se trató de impulsar por ley ah, y que fue bloqueado durante mucho tiempo. ¿Y eso en qué ayuda? Es es fundamental porque efectivamente permite a las mujeres reinsertarse en el mundo laboral. Eh, poder, porque esa laguna universal es una garantía para que todas las mujeres puedan ir y sin importar su estatus económico, en el fondo, puedan ir y acceder a una sala cuna. Ah, pero Constanza, a ver, voy a oficial voy a, voy a, voy a la abogada al diablo. Eh, pues dice, ya, ok, pero me lo pongan en la constitución, ¿qué implica? Porque, porque está en discusión, está, hay una ley que está ahí, o sea, ¿cuál es la importancia de ponerlo en la constitución? Efectivamente, como tú bien dices, eh, son temas que han estado parados, un poco renombrando lo que conversábamos ¿Sí? antes por falta de acuerdo político. O sea, perdona, para entenderte bien, tú me estás diciendo que si yo apruebo la constitución, le estoy dando una orden al gobierno y le estoy dando una orden al Estado de que tiene que sacarme la sala cuna universal. Así es, es un mandato constitucional uh -huh. de que tiene que existir como derecho la sala cuna universal. O sea, es más te lo pongo en términos más lindos. La gente que nos está escuchando tiene el poder en la mano. Así es. Si ponen la requita de la favor, usted va a obligar al gobierno a que, por constitución, tenga que sacarme la sala con universal ya. Así es. Ya. es para entenderlo, digamos. Por, de ahí la importancia de que esto esté en la constitución. Digamos, es un, es un proyecto que, que no ha avanzado por trabas eh, políticas e ideológicas, que es sumamente importante, eh, y entonces estamos dando un mandato constitucional para que se lleve a cabo. Perfecto. Otro tema también, eh, 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 y, y que ha sonado y que ha generado esta polémica el último tiempo, afecta las tres causales de aborto el texto constitucional, ese de cambiar el qué por el quién, eh, que va mucho a un tema semántico. Que fue un Africa. debate en de la semana, sí. apareció la alcaldesa Matai respondiéndole a la presidenta Bachelet. Eh, fue de tema. Este, este, esta semana. Sí, ha sido uno de los, de, de los temas y, en, en mi opinión, no afecta. De hecho, hay normas expresas transitorias en la propuesta de la nueva constitución que. Establece que toda ley que hoy día está vigente, uh -huh. continúa vigente al menos que sea modificada o derogada por otro proyecto de ley, no por la constitución. Eh, así que no hay, no hay ningún riesgo de que aquella Oye, ley sí. se vea afectada. Y es cierto, es cierto que esto se quiso arreglar, no no arreglar, en el fondo se quiso volver al qué. Se quiso volver al qué. Así es. Hubo una propuesta para volver al qué y que ¿Todos los consejeros de izquierda votaron en contra? Así es, cuando el, el proyecto estaba, eh, volvió a la, a la comisión de expertos, eh, un grupo de Chile Vamos, Juan José Osa, en, entre ellos, impulsaron porque se entendía volver a que, la norma que tenemos hoy día, digamos. Volver a la norma que está hoy día y fue rechazada por todos los expertos de izquierda. Yeah. O sea, es alguna de dos o. o, o... ¿O el quién no, le, no les importaba mucho? ¿O se guardaron el, la bala para la, la campaña? Sí, pero igual, la verdad, que a que ti te diga la constitución que la, eh, la constitución protege la vida del que está por nacer o de quien está por nacer. Para la gran mayoría de las personas el tema interpretativo es muy parecido y a nivel de Tribunal Constitucional una de las cosas el día de mañana va a revisar, y corrígeme si estoy equivocado, es lo que han dicho eh, eh, los eh, componentes del órgano en el cual se redactó dentro de lo que la es historia de la historia de la Constitución, la historia de la ley, y aquí ha sido súper claro, o sea, no ha habido nadie que haya dicho que la interpretación va a ser distinta, o sea, es, es muy difícil que se interprete una cosa de, de manera distinta. En materia de salud, entiendo que también viene un avance importante para mujeres a nivel de, lo, de, de cosas que pasan hoy día, eh, que afectan los precios de planes y cosas, y que también la constitución viene a, a solucionarlo. Efectivamente, tal como, como la sala cuna Eugenio que decía, eso es un mandato, también existe un mandato constitucional para que exista un plan de salud universal uh -huh. y que además no puede discriminar por sexo, edad ni preexistencia. Eso es súper importante porque ya, hay muchas personas, sobre todo con la preexistencia, que no se pueden cambiar. Que ya están. Yo ya eh, soy mujer en edad fértil y con preexistencia. Exacto. <laughs> Así que. Eh, ya, ya, y eso en la práctica va a ser de que to a todos les tiene que costar lo mismo. Efectivamente. O sea, no te pueden discriminar porque tienes una preexistencia anterior, cobran más caro por aquello, tampoco te pueden cobrar más caro por eh, ser mujer en edad fértil. Ya. Ahora, se dice también, y, y ahora me, me quiero enfrascar en lo que es el tema salud, que esto lo que hace es perpetuar las isapres. Eso busca el texto. en el eh, eh, también, cuando vayamos sí, claro, al tema no, sí, de seguridad de inicial, social. Sí. No, no hace eso el texto. ¿Ya? Lo que hace es básicamente proteger y cautelar el derecho a elegir de los ciudadanos eh, qué sistema de salud o qué sistema de eh, pensiones quieren uh -huh. que administre sus fondos. Es decir, si tú quieres un proveedor privado uh -huh. eh, o uno estatal puedas elegir. Eso es lo que se cautela con, con las normas del texto, en el fondo, el derecho a elegir. Uh -huh. Y por tanto, no se establece ni que debe existir un proveedor estatal o solo uno privado, sino que existan todas las opciones para que el ciudadano pueda elegir libremente. Perfecto. Y ya que estábamos mencionando también el tema de seguridad social, el texto que están proponiendo... Me protege, protege mis ahorros, evita que el Estado quiera eh, de alguna manera eh, tomar algo de esos ahorros que yo tengo. Eh, quedo protegido, ¿no? Efectivamente, quedo muy protegido. Se establece expresamente que no podrán ser expropiables. Ya. Por lo tanto, quedan resguardados que son propiedad del trabajador y que el Estado no podrá. Y respecto de la administración, dice algo parecido a lo que estaba hablando en salud. O sea, administra ente, ente público, ante privado efectivamente, le, le da la propiedad de los fondos al trabajador mm. y además le da el derecho al trabajador de elegir quién quiera que administre su ahora, sus ahora mira eh, ahora lo que lo que se ha dicho los últimos días en la en, en, en la campaña eh, se ha dicho que con eso se cierra una discusión respecto al sistema de pensiones que se cierra una discusión es tan real o no en qué sentido perdón que se cierra la discusión respecto al sistema o sea, lo que pasa es que lo que se hace es poner en el centro a la persona, al trabajador, que queda propietario de sus ahorros y además tiene la libertad para elegir qué sistema, qué sistema prefiere. Eso es lo que se quedó como. Como o sea, garantía. ¿verdad? En el fondo, lo que, lo que sí te deja cerrado es que tú, con fondos del trabajador, puedes establecer un sistema de reparto. Ahora, el reparto no funciona en ninguna parte del mundo. No, está bien. A lo que voy, no. por ejemplo, dicen: no es posible hacer solidaridad con esta norma. Eso no es así. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque efectivamente la, la Constitución no establece. Eh, las cotizaciones, el 6% deberá ir todo ahorro voluntario, personal A, o. Aparte que los 6 puntos son de cargo del empleador y, y, y la Constitución habla de las cotizaciones de, del trabajador. Así que te, esa es una discusión de ley. Efectivamente. Ese es un detalle de ley. Sí. Lo que sí resguarda la Constitución es que si tú quieres elegir que te administre tus fondos un privado. Tengas la opción de elegir. Sí. Y hay una base importante, porque el texto actual no habla de una entidad pública administrando. Y aquí la Constitución expresamente habla de que puede ser administrado por una entidad pública o privada. O sea, se podría hasta entender que es como un mandato para constituir esta FEP estatal, que yo creo que sería también una. Mientras tú mayor cantidad de, 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 de alternativas tengas para elegir. Eh, creo que es mejor. Sí. Eh, eso cambia respecto al texto actual. Efectivamente, ¿Sí? y, y yo creo que es básicamente por la lógica de eh, poner a, en el centro de la norma al ¿Sí? trabajador, eh, más que el sistema en sí mismo. Sino. Ok. Otro tema que se ha comentado, Barto, me lo han preguntado, Barto, pero estamos a aclararlo contigo, como se señala que los ahorros provisionales no son expropiables. ¿Sí? ¿Sí? Hay una ley, la ley que se llama Papito Corazón, que permite a, a sobre todo a aquellos papás que no cumplen con su obligación básica de pagar la pensión de alimentos co cobrar sobre estos ahorros provisionales. ¿Se ve afectada esta ley con el texto constitucional? No, no se ve afectada. Lo que, lo que establece el texto constitucional es que no sean expropiables, por tanto que el Estado no accede a tus fondos, digas, ahora esto es de uso estatal. Lo que hace la ley, Papito Corazón, es poder perseguir el, el cumplimiento del pago de pensión de alimentos, incluso persiguiendo en el fondo los ahorros previsionales de, de aquella persona. Pero eso no es una expropiación. Es, nunca... es, es, sería más como aparecer un embargo. <laughs> pero, pero nunca claro. pasa por, por manos del Estado. Entonces, lo que se está resguardando en esa norma. No afecta en nada la... O sea, la ley Corazón sigue tal cual, tal con, cual la, con la aprobación del texto cual. nuevo que estamos sí. viendo ahora. No, no cambia en nada. Es no, importante ir aclarando esas, eh, eh, todas esas cosas que se han dicho. Quiero ir a otro tema que a las personas que nos están acompañando les importa, que es materia educacional. En materia educacional... Eh, ¿Qué es lo que se dice en, en términos generales en, en el texto que nos están proponiendo respecto de la, eh, quién decide dónde a, a qué tipo de educación acceden los niños? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos proponen? Bueno, también como en el, en el caso de, de las pensiones ¿Mm? se, se pone en el centro a, a los padres y a los niños. Entonces. Se protege la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos. Uh -huh. se, se cautela que no puede haber un sistema único de educación. O sea, la tómbola... ¿Sacaba la tómbola? <laughs> no, porque hoy en día es un drama que tienen muchas familias. Que en el fondo es que, que no logran o no pueden eh, llevar al colegio que, que querían y tienen que entrar a este sistema de sorteo que se estableció en su momento. Eso con lo que se está resguardando ahora no debería seguir, ¿o sí? No debería seguir. Ya, eso también es importante. Yo he escuchado personas que, que, le, que le han comentado que se acaba la gratuidad eh, universitaria con el texto que se está proponiendo. Yo lo he buscado, no he encontrado nada, pero la, la experta ahí. Eh, en, no para nada. Eh, ya, o sea, eso también es falso. Eso también es falso. No, no hay ninguna norma que afecte la, la gratuidad, uh -huh. eh, ni algún poco lo mismo que en, en los otros casos de estas fake news, digamos. Uh -huh. eh, son normas que nosotros ya tenemos vigentes que que siguen vigentes al menos que se haga algún cambio pero vía legal no, no, no por no el mandato de, el de esta constitución eh, lo que pasa es que efectivamente lo que se hace es resguardar eh, en el texto la responsabilidad fiscal eh, y entonces los derechos en el fondo se entienden progresivamente a la medida que el Estado de Chile pueda proveerlos expliquemos bien eso progresivamente porque a ver esto no quiere el, el fondo, esto quiere decir Aprobado el texto eventualmente el día 17, el 18 no está cambiado el país completo. Efectivamente. Y ya, o sea, esto es un proceso que va a tomar un tiempo. Es, eh, quizás es poco sexy, pero es eh, la forma responsable de poder aplicar cambios en las políticas públicas, que es hacerlo de forma gradual. Eh, y también entendiendo que todo en cuanto se pueda hacer, digamos. Entonces. Uh -huh. Eh, el principio de responsabilidad fiscal que, que nosotros lo estamos viviendo, o sea, los niveles de inflación hoy día que salió, está, está golpeando a todos mm -hmm. los chilenos, más que nunca hay que ser responsables fiscalmente y en el fondo es entender que toda esta institucionalidad que, que se pretende implementar debe contar con, con una gradualidad y, y una responsabilidad en ese sentido. Claro, es importante que también dejarlo aclarado. Sí. otra de las eh, dolores que tienen las familias chilenas y que les preocupa es la vivienda Así qué es. nos dice el texto que nos están proponiendo respecto al tema vivienda es, es muy relevante porque el texto lo que persigue es que tú tengas el derecho a la vivienda que hoy día no existe en la Constitución vigente ese derecho o es sea, un avance es un avance uh -huh. y además eh, procura que sea una vivienda propia en el fondo que fue una discusión que se dio mucho en, en el texto de la Convención anterior anterior que, que en el fondo no impulsaba la vivienda propia uh -huh. eh, acá sí se busca hacer esto y también con la responsabilidad fiscal Perfecto, voy a dejar la pregunta hecha y este tema también de la vivienda tiene otra derivada que es el tema de las, las contribuciones y cómo eso afecta o no eso, afecta es, de a, de lo, largo. a los municipios, pero a la web Exactamente, estamos con Contraza Castillo que es eh, Cientista política, por supuesto, con quien estamos analizando todo, que, todo lo que significa el texto constitucional que va a ser plebiscitado el próximo día domingo. Estamos con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, y estamos con Plan Vital, porque AFP Plan Vital fue destacada con la certificación Top Employer como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile. Para AFP Plan Vital este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo confianza y un buen lugar para Trabajar y suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. A Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en www.h.cl. Y para los que les gusta vivir disfrutando la vida en los héroes, siempre cuentas con panoramas como entradas al cine a solo 2,490 pesos. Parques recreacionales, talleres y mucho más. Conoce todos los beneficios que los seres tienen para ti en .cl, los los seres vivir con ganas. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Pausa breve y ya estamos de vuelta. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente. ¿Cómo funciona el sistema previsional? Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son ¿Qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su FP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual. Y como buenos socios de por vida, te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. Nos vemos. Último bloque de siempre en la pizarra de Pizarro en Agricultura, por supuesto, aquí como todos los días domingo, a una semana del plebiscito constitucional. Nos escuchas en Agricultura 92.1, nos ves en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos con Constanza Castillo, cientista política, con eh, Pedro Pizarro. Eh, hablando respecto de, de las últimas dudas que hay respecto de este proyecto que va a ser plebiscito el próximo día domingo. Sí, sí, pues hemos estado aclarando varias dudas con Contanza y estábamos hablando de vivienda y yo lo había dejado anunciar la pregunta, que Contanza nos contaba que una de las innovaciones, uno de los avances, el tema es que se reconoce el derecho a la vivienda que no está en el texto actual. Pero se habla del tema de las contribuciones. Se señala de que las contribuciones, eh, la primera vivienda no va a tener que pagar contribuciones. Eh, entonces sería importante aclarar qué significa eso. O sea, la cuota de abril se paga o no se paga, eh, sí. el tema de la validad, Y por otro, y por otro lado, se señala de que gran parte de esto, de eh, la plata que se recauda en las contribuciones va al fondo común municipal y de ahí se financian muchos municipios. Entonces se ha dicho, mira, con esto van a quedar definanciados los municipios. Aclaremos esas dos dudas. A todos. Y el tema del financiamiento municipal. Bueno, quedó efectivamente la norma de exención de pago de contribuciones para la primera vivienda, no. ¿no? No, si tienes tres casas en el fondo. Eh, y quedó de forma también gradual, en el fondo. Se, se empiezan como por segmentos a implementar desde las personas con menos ingresos hasta, hasta ir cubriendo todo, todo el espectro. Pero. Eh, a propósito de la preocupación que tú decías respecto a los municipios, se incorporó una norma transitoria donde se mandata que exista una ley donde el Estado busque la forma en el fondo de poder eh, compensar esa falta de recursos que le estarían llegando a los municipios, que <coughs> entiendo por, lo, por los mapas que han salido de, de cuántas contribuciones se pagan en Chile, no son tanto los municipios que se ven afectados. Pero efectivamente el, el texto busca resguardar eh, esa, esa preocupación. No. O sea, perdón, para, para hacerlo bien claro, el eliminar las contribuciones para la, para la primera vivienda sí tiene un costo. Lo que pasa es que la constitución nueva se hace cargo de ese costo. Así es. Se hace cargo, es decir, esto va a ser un cambio gradual y esto además obliga a que las distintas instituciones involucradas vayan buscando... Mecanismos de compensación económica para que no se produzca el escenario catastrófico que, eh, que, que se anuncia. Claro, efectivamente. Si, si tú escuchas... Esto no es una cosa, perdona, para hacerlo bien claro. Esto no es de un día para otro. Efectivamente, eso mismo iba a decir. Que si, si tú escuchas los discursos como en diciembre nadie nunca más paga nada y entonces los municipios no van a tener. Entonces pero... sacan la basura nunca efectivamente. más. Efectivamente, ¿eh? eso no es así. No va a ser así. Eh, es una norma que está gradual y que efectivamente se busca hacer cargo de, de las colat colateralidades que voy a... Que pueda tener esta norma. Perfecto. Otro mito, otro mito aclarado respecto a ese tema. O Son sea, los municipios no es que se queden desfinanciados. La ley. Así es. a compensar. No, lo que es más importante, Pedro, no, no quedan desfinanciados de un día para otro. No tampoco. No. O sea, sí. porque mucha gente, mucha gente puede creer. Ah, no. Que mira que con las constituciones, si si, si 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 la constitución sale, entonces en enero no me sacan más la basura o no tengo más o, o, no, o no me reponen la luminaria que se echaron el, eh, anoche. Entonces, Exactamente. O sea, está ese temor, es un temor legítimo, pero es okay. puedo aclararlo. Esto Así no es un día para otro y esto es una cosa que es gradual y además la, la misma constitución nos obliga a, compensar a hacer esa compensación. Así, Así es. es. Vayamos a otros temas, vayamos a uno que lamentablemente es como cada vez más frecuente en las noticias de gobierno que uno ve. ¿Cómo se hace cargo de la corrupción o de los malos usos de plata este nuevo texto constitucional que es una preocupación que tenemos todos que es un tema de la contingencia bueno efectivamente es un avance importante y es una innovación importante uh -huh. el tema de corrupción dentro de la constitución se crea una agencia anticorrupción se... una agencia anticorrupción no se suena así como una <laughs> no no es... queda súper vigilar y cautelar que que bueno, al final los recursos de todos los chilenos y los funcionarios públicos. Lo sí, porque ahí veía eh, un concepto que es importante aclararlo: muerte civil para efectos de personas condenadas por temas de corrupción. ¿Qué es esa es. cosa de la muerte civil? Busca eh, en el fondo subir eh, el grado ¿Mm? que tiene hoy día que seas condenado por corrupción. Ya, o sea, una persona condenada por corrupción. ¿Va a poder volver a ser candidata o, 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 o cumplir alguna función pública? No debería. ¿Nunca más? No debería. Ya, es, ya eso, eso también... Y, eh, y eso no está, o sea, también pasa a ser... Un, no, una, efectivamente, toda la regulación sobre corrupción es nueva, es una innovación eh, bastante importante, uh -huh. y, y creo que también es un, un tema de preocupación de, de todos los chilenos, y otro tema que también hemos visto que lamentablemente ocurre qué pasa con los pitutos la constitución ve, ve oh, algo esta semana que hemos hablado de eso la, de las tías y los tíos y los sobrinos y no el texto constitucional que no me preocupa de se hace cargo familiares. también del tema regula este tema del pituto a nivel de las pegas públicas dice algo ahí bueno se genera todo un nuevo sistema de, de modernización del empleo público uh -huh. eh, que también es una innovación importante eh, regula distintos aspectos sobre las carreras funcionarias, cómo ingresar, se, que sean de forma más transparente los sueldos, eh, los ascensos, eh, es una innovación bastante importante. Ya, o sea, y también otra una preocupación que puede ser súper legítima de las personas del sector público: esto no afecta a la carrera funcionaria, o sea, la persona no, que está nada, en nada. su carrera funcionaria sí. sigue existiendo con las mismas regulaciones. Sí. Lo, lo que pasa es que. Yo creo que como que evita estas externalidades que pronto pueden caer algunos, eh, que, que entra gente por el costado, que se ven algunos aumentos que pueden estar poco justificados, eso se acaba. Sí, totalmente. Busca básicamente mayor transparencia, más que sea mejor la pega. Uh -huh. Eh, pero en ningún caso va a afectar a los trabajadores de, que hoy día están en la administración del Estado. ¿no? Perfecto. Una de esas de las dolencias que se ven y, y, y son de las cosas por las cuales lamentablemente el gobierno hace noticia y otro tema que lo vemos todos los días lamentablemente. En materia de seguridad, en materia de protección de la ciudadanía respecto de los delincuencias, ¿qué trae la constitución? ¿Qué nos dice? Bueno, es una, obviamente, las constituciones, como se dice, son hijas de sus tiempos. Y uh -huh. efectivamente, hoy día estamos en, un, eh, en una crisis de seguridad importante y, por tanto, la constitución, obviamente, la propuesta busca hacerse de cargo de ello. Uh -huh. Y con innovaciones importantes, crea una fiscalía supraterritorial. ¿Qué es eso. Es una fiscalía que se puede encargar de. Hoy día tenemos las fiscalías que son la metropolitana, la de. Separar se por regiones, en el fondo. Se para por regiones ya. y efectivamente se coordinan menos de lo que uno quisiera y de lo que uno piensa, en el fondo. Uh -huh. Entonces, para crímenes que son de mayor connotación, se crea esta fiscalía su, supraterritorial que estaría como por encima coordinando de manera más eficiente eh, la persecución de, de estos crímenes. Ya perfecto. Ya porque en el fondo entiendo que hoy en día yo no soy en materia penal experto, pero la fiscalía como lo ve en una región si ese delincuente sí. después va a cometer los delitos a otras regiones, a otra fiscalía y parte de nuevo, esto lo que hace es que eh, eh, engloba todo so, lo que haya no hecho esa persona. Caso. Esto sí es como el FBI. Esto sí es como el FBI. Ah, como un, un tema federal, lo, lo, o sea, el, esta cuestión es, es mía a nivel nacional y lo veo yo. Esto debería ayudar también al tema combate al crimen organizado, que es una de las cosas que Totalmente. más, más dolores de cabeza generan. Totalmente. O... Y el tema de la, de la defensoría de las víctimas es una cosa que también a la gente le hace mucho sentido. Eso es súper importante. ¿eh? ¿Por sí. sí. Porque porque sí. cuando, cuando, te, cuando te... A todo el mundo le pasa, cuando te roban, te asaltan, cualquier cosa, claro, y detienen al delincuente, el delincuente tiene un abogado de lujo, pagado por el Estado, fantástico, que me parece muy bien que, que la, el, el delincuente tenga defensa porque le corresponde en un Estado de derecho. Pero uno tiene que pagarse el abogado solo, y si ¿no? Y si no así, la, la, la causa queda ahí y, y, y el otro tipo queda afuera. Entonces, que, que el Estado, a través de la Defensoría de las Víctimas, te ponga un abogado de las mismas características, las mismas condiciones que lo que hace el, 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 la, el, la Defensoría Penal Pública, te pone en igualdad de condiciones. Efectivamente. De hecho, eh, al igual que sala la Cunado Universal, este es un proyecto que. Defensoría de víctimas que se está buscando hace mucho tiempo que, que se pueda crear. Sí, porque el gobierno dijo que lo iba a presentar ahora, siendo que hay un proyecto presentado del gobierno pasado. ¿no? Así es. Eh, entonces, un poco también la, la constitución busca dar este mandato constitucional que hablábamos mm. antes para que efectivamente se cree la, la Defensoría de Víctimas. Sí. sí. Oye, fíjate, escucha con yo sé que no es que a poco, pero no quiero dejar de, de mencionar esto, que estamos una semana del plebiscito y, y a mí me gustaría que la gente se diera cuenta del poder que tiene. Porque, esto, esto, porque te, lo voy a, te lo voy a intentar decir de una forma poética, pero espero que se entienda bien. Eh, los jefes de los políticos son ustedes. Es la gente que nos escucha. Es la señora que está en la, en la feria hasta ahora. Es el caballero que se está haciendo el desayuno hasta ahora. Ustedes son los jefes de los políticos. Entonces, si ustedes son los jefes de los políticos y son los jefes de la política, ¿qué tenemos? La propuesta de constitución, la constitución que va a ser presentada, tiene un valor increíble. Porque si la gente dice, ¿sabe qué? Voy a votar a favor, por ejemplo. poner otro ejemplo. Uh -huh. Esa constitución es una orden. Es una orden que se le está dando no solamente a este gobierno, sino a los gobiernos que vienen, de hacerse cargo de los problemas que le quejan a la gente. O sea, te guste o no te guste, hazte cargo de la seguridad ahora. Hazte cargo de la sala cuna que conversábamos recién ahora, protégeme los fondos previsionales ahora, o sea, es una orden no es que no que va a venir una, una, una fuerza extraterrestre no, es una orden el pueblo le ordena al gobierno que es lo que tiene que hacer y eso se llama democracia y eso es lo mágico de esto si usted quiere votar en contra y no le gusta esto y quiere seguir como estamos es válido pero la constitución que se está ofreciendo ahora es una posibilidad de, uno, dar una orden y dos, de poder, de alguna u otra manera, buscar una instancia que mejore lo que, lo que tenemos ahora en virtud de lo que hemos conversado contigo. Yo creo que eso que te cuenta, es realmente importante y súper importante recordarle a la gente, no solo que el voto es obligatorio, sino que de, de, esa, de esa gran magia que significa entrar a la Cámara Secreta y con el poder que tienes con un lápiz decir, ¿sabes que Le voy a dar la orden a la política para que se haga cargo de lo que a mí realmente me importa. Totalmente, y, y creo que no hay otro, otra decisión más importante que la constitución de un país. O sea, son nuestros cimientos y hacia dónde queremos que el país avance. Entonces, esta votación, todas las votaciones son importantes, pero yo creo que esta tiene una significancia mucho mayor en ese sentido. En el fondo es, ¿qué país queremos en los próximos 20, 30 años? hacia dónde queremos avanzar. Y esa es la decisión y el poder, como tú decías, que hoy día tiene cada chileno al ir a votar. Hay un discurso hermoso de Ronald Reagan cuando hace su última locución como presidente. Y él habla de eso, de la, de la, la primera gran revolución del mundo, que es la revolución de Estados Unidos, con tan solo tres palabras. Nosotros, el pueblo. Nosotros somos los que mandamos al gobierno. Muy ¿Está, bonito. Está poético. Está que muy bonito. Realidad. Nosotros Inspiro, somos los, ¿sí? inspiros, Nosotros ¿sí? los que mandamos al, al, al gobierno, el gobierno... Nosotros le decimos al gobierno qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que puede hacer, porque nosotros el pueblo somos libres. Bueno, lo que libre, se lo recomiendo que, que la busquen. Una última cosa, Constanza, la gente a esto le importa, pero no sabes cómo. Se acaba esta cuestión constitucional, se termina, se termina gane quien gane. Yo creo que se termina votando a favor. Se termina votando a favor porque efectivamente va a ser una constitución elegida democráticamente, con validada por la ciudadanía, voto obligatorio. Me cuesta pensar y me uh -huh. cuesta creer que si gana el en contra, los políticos de izquierda renuncien a su bandera de lucha de los últimos 20 años uh -huh. eh, y decidan efectivamente terminar con este proceso. Lo que sí, por de pronto la constitución que tanto han querido cambiar va a quedar valida ya en dos, dos votaciones, sí, ya digo. Ya son, ya son tres, <laughs> serían, considerando la del 89 también de hace mucho tiempo. Déjame contarte que AFP Plan Vital fue destacada con la certificación Chop Employer como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile. Para AFP Plan Vital, este reconocimiento es un impulso para seguir construyendo confianza de un buen lugar para trabajar. Constanza Castillo, Magist no Magistris, no, es... Cientista política, ¿ah? investigadora del Instituto de Libertad, gracias por venir a aclararnos todas las dudas que quedan aquí a una semana del plebiscito muy constitucional. Muy gracias muchísimas por gracias, gracias por la invitación, lo pasé muy bien. No, gracias por acompañarnos, por estar acá con nosotros. Y a usted lo quisimos acompañar y tratar de ayudarlo a que tome la mejor decisión y que tenga la información de primera fuente junto con Constanza. Así que gracias por venir. Exactamente, y nosotros eh, ahí les vamos a contar, eh, porque obviamente Agricultura el próximo día, domingo, va a estar 100% concentrada en eh, el plebiscito eh, constitucional. Eh, por supuesto, nosotros vamos a informarles si estamos, o sea, vamos a estar al aire en las dos plataformas, pero les vamos a contar si estamos primero a través de eh, YouTube o si estamos en la radio y eso lo vamos a informar eh, en el momento que, que tengamos esa información ya más o menos clara. Así que muchas gracias, nos reencontramos la próxima semana, que les vaya muy bien y eso, decidamente.